Bueno, zde dámy a pánové, já vás vítám u všichni série na hru Zaklínač 1. Nevím, proč se Geralt vyhlasuje, ale OK. Tak, a jdeme teda za tím borcem. Tak. Ježišmarja. To je noblesní tady toto. My máme pana Leibordina. Společně, co vypadá to všichni, jak by Geralt. No, jej. Kdo mi potřebuje? Deja de fruncir el ceño, todo irá bien. ¿No podemos volver a tu casa y asegurarnos de que no hay lesiones internas? Venga, Geralt, esto no está tan mal. Vamos a alternar. ¡Kupče! Geralt de Rivia y Triss Merigold, bienvenidos. Saludos. Gracias por venir. Si miráis a vuestro alrededor, veréis representantes de todo el reino. Gracias por la invitación. Perdonadme, pero he de volver a mis obligaciones. Luego hablamos. Los quesos saben mejor con un Estushan tinto de 1200. Los nobles fueron los que más sufrieron. Erkinbland. Talar. Velehrad. Geralt, este es el burgomaestre Velerad. Encantado. ¡Saludos! ¡Cuánto tiempo! Velerad es la mano derecha del rey Foltest. Dejémonos de formalidades. Si quieres abrir una fábrica o una tienda, o matar a un monstruo, o pedirle algo al rey, ven a verme. Ya veo. Disculpa, pero tenemos que relacionarnos. Esta es la hechicera Triss Merigold y... Nos conocemos, ¿verdad, brujo? Podría decirse que sí, princesa. Soy princesa, pero no siempre me siento como tal. Tantas obligaciones. ¿Qué miras? ¿No te gusta mi atuendo? Hasta los mejores trajes palidecen ante vos. Cuidado con tu lengua, mutante. Calla, DeWitt. Yo decidiré si me ofendo. ¡Pero él es una aberración! Silencio, DeWitt. Puedes retirarte. ¡Fuera de mi vista! Bienvenido al banquete del Lord. Geralt, ¿has visto a Thaler? ¿Thaler? ¿Aquí? Te presento al honorable Erkin von Plun. Saludos. Erkin ha hecho un voto de silencio. Te preguntarás a qué se debe su visita. Desde luego. Uno de sus votos es proteger a la familia real. Por desgracia, la princesa Ada apenas lo respeta. Sin embargo, los votos hay que cumplirlos. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Me ha autorizado a hablar en su nombre. Por supuesto, no os molestaremos. Vamos, Geralt. Has conocido a todos los que son alguien. Cuidado, podrían tratar de sacarte información. Soy un simple brujo. Aquí todas las palabras tienen connotaciones políticas. Oh. Teď by se vyplatilo pohovořit s hosty. Dáme si? Dobrý, Geralte. ¿Que no hay dinero? Solo tenemos que subir los impuestos. No todos podemos ser concejales. He hablado con una princesa. Los quesos saben mejor con un esposo. Bienvenido al banquete del Gordio. He oído que van a subir los precios. Sé bueno. Triss Merigold es la mujer más bella del mundo. Ada está preciosa. ¿Por qué han venido si Leobarden les cae mal? La política no me interesa. Estoy ocupado. He de hablar con Leobarden. Ya se te convocará. ¿Te lo pasas bien? Por supuesto. No hay comida, no puedo sentarme y todo el mundo se dedica a soltar bobadas. Además, puede que yo sea el único que no está implicado en tramas ni en alianzas secretas. Es una época con nuevas modas y costumbres.
¿Crees que conviene enseñarles a los Nilfgaardianos que somos bárbaros, que solo sabemos emborracharnos, cantar canciones verdes y dar palmadas en el culo? Lo siento, pero soy una reliquia del pasado y estoy anticuado. No entiendo ni me gustan las nuevas costumbres. Pero basta de charla. ¿A qué has venido? Soy un patriota que busca de corazón lo mejor para el reino. Hablas como hablaría Thaler el Perista. El Perista Thaler no hace nada gratis. Thaler es un granuja que quiere que en el barrio de los templos no se sepa que se relaciona con la alta sociedad de Guícima. Como quieras. Voy a decirte una cosa, amigo. Se está preparando una matanza y los cuervos se van a dar un festín con los derrotados. Vas a tener que luchar por un nuevo orden o contra él. Nosotros defenderemos nuestras tradiciones y costumbres, nuestro país y nuestras mujeres. ¿Quién es el enemigo? No voy a engañarte porque eres uno de los nuestros y compartimos la misma causa. Así que te seré sincero. Aún no lo sé, pero pronto lo averiguaré y entonces llegará la era de la espada y del hacha. La sangre correrá por las calles y no podrás mantenerte neutral. De Wet. Ese perro Nilfgaardiano no es más que un títere. No sé cómo Ada lo aguanta. Explícate. Es caballero de la orden y Nilfgaardiano. Podemos decir muchas cosas de nuestra princesa, pero no es tonta. Quizá la princesa vaya a lo suyo. Pues debería elegir mejores aliados. Esto no es ajedrez, y en este juego muere gente. Temo que alguien la esté usando. ¿Qué tiene que ver Leuba Arden con los futuros cambios? Tengo que concertar una reunión privada entre Erkin y él. Sus intenciones son un enigma. Para mí también. ¿De verdad? ¿A qué te refieres? Tu amiga se lleva bien con Leuba Arden. Para ser dos desconocidos tiene mucho de qué hablar. Compruébalo tú mismo. Me fío de Triss. No digas que no te lo advertí. Con respecto a Leuba Arden, forma parte de una organización transaccional de mercaderes, banqueros y gente acaudalada. ¿Por qué te molesta mi neutralidad? ¿Por qué quieres arrastrarme a un juego que no me concierne? ¿No te interesa el conflicto entre la Orden y las ardillas? ¿Qué hay de tu amante Triss Merigold? Eso es privado. Quiero destruir a la salamandra. Ese es mi objetivo. A la salamandra la financia alguien que está en esta sala o que es conocido. Estás implicado, Lobo. Te guste o no. ¿Quién eres en realidad? Soy espía de la inteligencia Temeria. Estoy a las órdenes directas del rey. Busco traidores, soplones y agentes extranjeros. ¿Un espía en las altas esferas? No lo niego. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Los anfibios que persigues es por algo personal o ideológico? Ambas. Explícate. Esa malvada organización me robó y mató a un amigo. Además, la salamandra altera el equilibrio. Como brujo no puedo pasarlo por alto. Entendido. Ya hablaremos. Takže to Larry Špech. Ano, to si taky pamatuju. Talár je borec. Počkej. Zkusíme to znovu, jo, kamaráde? Zkusíme to znovu. Ne, že to zase posereš. Oh, skvělý. Pojď, ještě se napijem. Ah, dobrý, to vystačí. Ty vole, ty jsi zase nalitej, Geralte. To jsem neměl dělat. Jdeme dolů, jdeme si trošku zdřímnout. A hned jakmile to uděláme, tak se tady čemu uložíme, protože už nám to zase krásně vypne. Dobrý den. Ooh.
No, de verdad, tiene toda la cuida. Tak, běž dolů. Řekni se na hodinku. Je dobré, že se s panem popil. Dobré, tak, můžeš zpátky nahoru. Nejsiš tak božralej, Gary. Řekl seš při nesmyslech, ale... Estoy ocupado. ¡Aló! De Wet pide vino. A aquel paje del fondo del salón. Alteza. Ya podemos hablar. Háblame de los brujos. Pero ahórrate lo de vuestro código. ¿Qué queréis saber? Para mí la política es como un encuentro con un amante. ¿No estás de acuerdo? Dame un momento. Necesito comer algo. Co jí mám říct? ¿Habéis intentado dedicaros a las bellas artes, Alteza? Los libros me aburren, como casi toda la poesía. Los libros son para los pelmazos. Da igual. Volvamos con los amantes. La política se asemeja a una cita. Empieza con los preliminares. Mira a esa bruja con Leuba Arden. El baile se vuelve más intenso con las caricias. Como nuestro noble Erkin y las cortesanas. Luego te ves consumido por el deseo de yacer salvajemente. Por último, lo que resta es una cópula rutinaria, carente de pasión. Belerat y De Wet, por ejemplo. Disculpadme, me duele la garganta. Ambos sabemos lo que desean los hombres. ¿Yo? La política y el sexo tienen algo en común. Hay que joder a los demás. ¿Puedo haceros una pregunta? Adelante. ¿Cuál es la posición política del rey? Una pregunta aburrida. Tengo hambre y en esta fiesta no hay nada que merezca la pena comer. Lo que deseo, lo consigo. Si me traes lo que más deseo, responderé a tu pregunta. Volveré. ¿A dónde va Arachut? Velehrade, prosím tě. Habla sin reparos, Geralt, pero nada de política. Quiero preguntarte por la princesa. Nada de política. Por la maldición. Shh, calla. Me vendría bien algo más fuerte. Bien, pregunta. ¿La princesa tiene sueños extraños? ¿Cómo voy a saberlo? Hace tiempo que no hablo con nada sin que esté presente uno de esos cerdos de la orden. ¿Se comporta de manera extraña? Estás bordeando la traición. No te lo pregunto porque quiera obtener influencia política. Nuestra princesa es totalmente normal. Bueno, se le ha ido un poco la cabeza. ¿Es agresiva? A veces, pero es algo habitual en las damas mimadas. No sé, es... ¿Qué? Bueno. Suéltalo. Necesita que le echen un buen polvo. Vale. He de irme. Vale. To jsme si hodně dobře popovídali. ¿Tienes algo sabroso para mí? Necesito más tiempo. Date prisa. La cocina. Te escucho. ¿Qué le gusta comer a la princesa? Tráeme una bebida más fuerte y hablaremos. Lo haré. Najdi mi něco silnějšího. A, máme kořálku. Tam je žitná, počkej. Višňovka s lihem. Vojácký bimber. Já nic nemám, ale. Tengo seca la garganta. Tranquilo, burgomaestre. La fiesta acaba de empezar. Te escucho. Bude ti tohleto stačit, morská žitna? Oh, mucho mejor. La princesa tuvo una infancia difícil y tiene debilidad por la carne cruda. Intentamos ser discretos, pero... Ya veo. ¿Algo más? Thaler está furioso porque sus espías tienen que recorrer todo el reino para traerle sus delicias. Gracias. Takže... Musím si promluvit s Talárem. Tak si jdem promluvit s Talárem. Počkat, když se to radši vyložím. Kdyby se to náhodou zase seklo.
¿Gerald? ¿Sabes cuál es el plato favorito de la princesa? Los agentes especiales tenemos que saber estas cosas. ¿Qué plato es? Ve a la habitación de al lado y tráeme la carta que está en la caja con el escudo de armas de Merio. Sé discreto. Pero... te diré cuál es el plato favorito de la princesa. A bude diskrétní. S erbem. A do prdele. ¿Qué haces aquí? Busco el retrete. ¿En esa caja? Esperaba encontrar mejor bebida. El vino es malo. He encontrado este licor. ¿Quieres? Con mucho gusto. Tak, co tady zase máme? Tady vůbec tři mi dva. Dobře, jdeme dolů, vyspíme se hodinku. Pak doneseme Talárovi ten dopis, protože já teďka fakt ne. Saludo. ¿En qué puedo ayudar? Necesito. Sí. Tak. Dobrý. Geralt se vyspí hodinku. Tak, už jsme ho trošku zlili zase. Chudáka. Tak, dobrý. No, poprvé začala. Takže jdeme rád. Tak, ještě se to uložím. Takže si budu ukládat dole co chvilku, protože... Je to strašně ukecaný tady ten díl, já vím. Já mám ukecaná, teda nejsem, tak ty Taláre. Taláre! Tady seš tam rychle. ¿Qué tal te ha ido? Sin problemas. Aquí está la carta. Serías un buen agente. Exagero. Una cabra sería igual de buena... Empieza a hablar. ¿Cuál es el plato favorito de Ada? Catoblepas. ¿Qué? Hace tiempo un loco que se parecía mucho a ti llegó a Wícima afirmando que no había nada más exquisito que la carne de catoblepas. ¿Bromeas? En absoluto. Desde entonces mis hombres han cazado catoblepas en secreto. Cuesta más que una buena puta. ¿Cómo se prepara la carne? Eso es cosa del alcalde. Yo traigo los catoblepas, pero no sé cocinarlo. ¡Mierda, joder! Te escucho. ¿Puedo preguntarte por la política? Creía que eras un tipo honrado. ¿Cuándo volverá el rey? Y todos preguntan lo mismo. A todos les digo lo mismo. Volverá a su debido tiempo. Eso espero. Triss. Gerald. Esto es importante, Triss. ¿Qué ocurre? Ada podría tener información relevante. ¿De verdad? Quiere catoblepas. Mejor crudo. ¿Bromeas? Triss, ¿puedes hacer un conjuro? Hacer magia en una fiesta es muy poco decoroso. Distraeré la atención. Me las apañaré sola. Už se stalo? Filete tártaro de catoblepas para la princesa. Gracias. También soy capaz de conjurar orgasmos. Prefiero los métodos tradicionales. ¿Sabes lo que hizo Bordo? Recuérdame, llegamos a caballo. ¿No? ¿Pero? ¿Tienes algo sabroso para mí? Filete tártaro, crudo, con una yema. ¿Sabes satisfacer a una mujer? Es un honor serviros. Ven a mi alcoba en 5 minutos.
Hablaremos de política. Y la política es como una cita. ¿Qué he conseguido? De mí. Estoy ocupado. La cocina Midgardiana no está mal. Última, necesita una... ¿Gerald? Basta de juegos. Adiós. ¡Fuera de mi vista! Te escucho. ¿Qué? Dam, que... No hay nada mejor que un descansito. Adiós. Tak. A, bacha, Ada už se vypravuje. Ada už jde pryč. Tak já jdu za ní. Nebo tam je. Turu, turu. Turu, turu. Claro. Por fin. Toca hablar de política, pero en voz baja. Alteza, prometisteis una respuesta. Desnúdate. Alteza. Responderé en su momento. Pero he de saber si la leyenda de tu espada es una exageración. Como ordenéis. Faltaría más. Gerald, he hablado con Declan. ¿Y? Deberías hablar con él. ¿Por qué he de dedicarle tiempo? Te hará una oferta y deberías aceptarla. No me uses como si fuera un títere. Tú y tus títeres. ¿Qué es el don de Lara? Una historia larga y complicada, pero abreviaré. Lara Dorren Epsiadal no era una elfa normal. Era una bomba genética especialmente preparada. Tenía que emparejarse con otra bomba y tener aún un niño más excepcional. Nunca ocurrió. Lara se enamoró de Krene Gandelod, un mago humano. Los hechiceros intentaron espiar a su vástago, pero no consiguieron nada. Resultaba complicado seguir y controlar a los hijos de Lara y Krenegan, y manipularlos no estaba a su alcance. Cuídate. Ajá. Ada je pořád ještě prokletá, všimli jste si toho? A? Dobrý, jdeme, jdu klanec, potřebuješ. Me alegro de que hayas venido. ¿Qué pasa? Como dice el refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Al grano. Gerald, te lo ruego, escucha lo que dice Declan. A ver si lo adivino. Hay trabajo sucio y pensáis que un brujo inocente con amnesia sería la persona idónea. Exacto. ¿Nos ayudas a destruir a la salamandra? Te ayudaré, pero eso no significa que seamos amigos. ¡Estupendo! Lo que habíamos oído. Toda sociedad secreta necesita oro. El Fistec es el negocio más lucrativo para la salamandra. Nuestros espías nos han dicho que hay un nuevo campamento de la salamandra en la ciénaga. Las hierbas se cosechan allí y luego se llevan a otro lugar en el barrio de los templos de Wythima. Otra vez la ciénaga y los barrios bajos. Genial. Confiamos en que puedas destruir los dos campamentos. Si descubres papeles o pruebas que nos ayuden, tráemelos. Sí, señor. Permiso para iniciar la misión, señor. Los campamentos andan desprotegidos. Será sencillo para ti. Las salamandras acabarían con cualquier grupo de humanos. Es más sencillo sacrificar a un brujo. Volveré cuando tenga nuevos datos. Si necesitas ayuda, ven a verme mañana. Triss consiguió esta fórmula para ti.
Čemku. Oh. Tak ještě nekončíme v bažinách. O, ve zima v noci. Wow. O, super, hra se ukládá automaticky. Skvěle. De las brasas al fuego. Y ahora un... ¡Maldito reclutas! No hagas caso a ese traidor. ¿Qué pasa, Zaler? Está implicado en la falsificación de decretos reales. Pero... ¿de dónde has sacado el sello real, cerdo? ¿Cómo te atreves a acusarme, perro? ¿El sello es falso? Sin duda. Un decreto real estaría firmado por Foltest. El rey no tiene que firmar todos los decretos. El sello es auténtico. Mientes, de Wed. Acabarás en la horca. No puedes demostrar nada. Ríndete si quieres vivir. ¡No te metas, brujo! Jamás. No me cogeréis con vida, cerdos. Oiré a las dos partes. ¿Te has decidido? No le pongas la mano encima. Lo lamentarás. Calla, sacerdote. Gracias, Geralt. Será mejor que desaparezcas un tiempo. Buena idea. Tengo que hablar contigo. Vale. Muy bien. Nos veremos en el banquete en el nuevo Naracort. Vypadalo, že víno skrytává rozbavová funkce byl pouhý podvrh, co bylo to druhé? No, tak jdem zase do nového nárekortu, no. Ven a verme, tengo que decirte algo. Už jdu. Oh, vyvěska. Mujeres. Ženy. Por favor. Co to, co prdele, Geralt je pašák. 10 orénů, to se hodí. Až mi zase ten debílek poveze na blata. Tak jdeme. Hra se ukládá, změna termínu. Tak. Tak, já jsem ještě nebyla ve spánkovém režimu, takže... Ah, co říkám, teď mi vylečí. Od sebe. Tady tě máme tváry. Volvemos a vernos. Sí. Gracias por salvarme. No tengo claro que fuera prudente incordiar a Deguet. Siempre que busques por encima de todo el bienestar de Temeria. ¿Qué? Percibo tensión. Olvidas que solo soy un brujo. Antes de que el rey se marchase, puso Wycima a mi cargo. ¿Ves? En mi ausencia te confío...
Observa que, además del sello real, también está su firma. No está en los otros decretos. Es fácil robar un sello, pero cuesta falsificar una firma. Los decretos reales son falsos. Exacto. Jo, takže jenom sleduješ. Super. Tak, ne, to vás koupil na pozici jako nic, až ke chodíčku, to je dobrý nebo. Ale první hezky replici na domu. A pak teprve. Ono se ukládá, zase. Tak, dole po mě tentokrát. Další kikimory. Co si řekli, že po večerech tady budou. Gardista, no naštěstí je to gardista. Tak, nepůjdeme touto. Tady máme teleport. Můžeme se jednoduše teleportovat. Vím, jak Geralt nesnáší teleporty, ale bohužel bude to muset se mnou vydržet. Tak, teleportujeme se do Kolkštýnovy laborky. A vlastně já už nemusím platit, aha, za převoz. Ale zase je to moc daleko, radši si zaplatím za převoz a půjdu za vozem. Tak, skvěle. Kolkštajn je furt někde v hajzlu. Tak, klášterní čtveť. Jdeme to teda vyřešit. Co to tady je? Za nesmysly. Šemko! Šátlava. Šemko! ¿Tú? ¡Sí! ¡Tenemos que hablar! ¿Sobre qué? No voy a dejar que me tires otra vez a las cloacas. ¡Chis! Las cosas están así. Yo te encargo un trabajo y si te niegas acabarás en la mazmorra. ¿Te gusta el juego? A mí sí. ¿El juego? Me apuesto algo a que puedo cortarte la nariz antes de que vuelvas a estornudar. Estás nervioso, ¿eh? Mira, sé que los de las insignias de las salamandras llevan tiempo detrás de ti. ¡Chis! Sé dónde están. Si te encargas de ellos, se acabarán tus problemas. Y además, me estarás echando una mano. ¿Qué te parece? Ya veremos. Dime lo que sepas. La salamandra prácticamente controla el tráfico de drogas. Si nadie les planta cara... ¿Y a mí qué más me da? Van a por ti. ¡Destrúyelos! Obtén la información que necesitas y regresa. Oh, y trae todas las drogas que encuentres. ¿Por dónde empiezo? Un soplón mencionó a un traficante llamado Angus que aún tiene algo de polvo. Trabaja en los barrios bajos. Tenemos que averiguar de dónde saca la mercancía. A menudo está en la taberna. Tak to je fajn. Dámy a pánové, ale to doděláme příště. Takže pro tento díl se s vámi loučím. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí. Vidíme se v další části na hru Zaklínač 1. Tak zatím adios, amigos.